la batalla de Ayacucho. Este es uno de los aniversarios más importantes en la historia de toda Hispanoamérica. Esa batalla podríamos llamarla, sin ninguna exageración, la Batalla de la América del Sur. Ese día, el 9 de diciembre de 1824, en un rincón elevadísimo de los Andes peruanos, cerca de una aldea hasta entonces desconocida que se llamaba Ayacucho y que en lengua quechua significa el rincón de los muertos, se enfrentaron el ejército de los patriotas y de los independentistas, comandado por el venezolano Antonio José de Sucre, y el resto más formidable y organizado del ejército español que quedaba en la América hispana, comandado por el propio virrey del Perú, La Serna, y por 15 generales españoles y fuerte de más de 10.000 hombres. En ese encuentro decisivo, en ese día, intervinieron del lado republicano soldados y tropas de todos los países de la América del Sur: venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos y quizás posiblemente también algunos brasileños. De modo pues que era una presencia total, una representación completa de la América Latina en el momento culminante en que se va a decidir la independencia. Ayacucho decide la independencia de la América Latina, la independencia completa y final. Venía a rematar 14 años de guerra, y en el momento en que Antonio José de Sucre, al término de la jornada increíble, recibe los emisarios del ejército español, los generales que vienen a anunciarle la rendición, en ese momento Sucre estaba literalmente recibiendo en nombre de la América Latina los títulos de posesión del mundo de Colón, que en 1492 abrió Colón y que en tierras del Perú, 40 o 50 años más tarde, consolidó con su conquista Francisco Pizarro. No es una mera cosa accidental el que después de esa batalla Sucre recibiera como un trofeo de guerra el estandarte con que Pizarro realizó la conquista. De modo que esa fecha cierra un ciclo completo y total. Todo lo que se había hecho hasta entonces en 14 años de guerra podía estar sujeto a revisión, podía estar sujeto a un revés, podía perderse, pero era ciertamente en esa victoria la cancelación final de toda pretensión a regresar al régimen colonial. Con esa victoria se sellaba la independencia de todos los países de la América Latina, y esa victoria marcaba el comienzo de un nuevo tiempo. De modo que nosotros podríamos decir, sin exageración, evidentemente de un modo claro y sencillo, que en la historia de la América hispana hay dos fechas centrales. El 12 de octubre de 1492, que es el momento en que nace el Nuevo Mundo, en que Colón y las tres carabelas descubren las nuevas tierras y allí comienza una nueva historia con repercusiones inmensas para toda la humanidad, y tres siglos más tarde, el 9 de diciembre de 1824, cuando en la jornada de Ayacucho se cierra todo el largo periodo colonial y comienza la era de la independencia de la América Latina, con todas sus consecuencias, con todos sus desafíos y con todas sus características. De modo que esas dos fechas son las más importantes en ese desarrollo. Y en esa fecha, ese general que se llamaba Antonio José de Sucre va a recibir, va a dirigir en primer lugar la campaña, que es una campaña muy inteligente, una campaña que es una obra maestra de arte militar, que va a durar desde octubre hasta ese 9 de diciembre por los riscos más elevados de los Andes, con maniobras de una habilidad extraordinaria, hasta llevar al ejército español a enfrentarse en el lugar en que le era más favorable a Sucre para ese enfrentamiento. Antonio José de Sucre, el día de Ayacucho, tenía 29 años de edad. Era un hombre de una increíble juventud, era un general en jefe, tenía en ese momento el más grande prestigio militar dentro de las filas patriotas. Bolívar le consideraba ya desde hacía tiempo como un hombre excepcional, en capacidad y en aptitud de poderle suceder. Consideraba que era el general más capaz que tenía, el más dotado, el más técnico, el que podía comandar con mayores posibilidades de éxito grandes masas humanas, el que podía concebir de una manera más técnica y más efectiva una campaña y llevarla a cabo. Y tanto fue la importancia de aquel hecho
Y de tal manera Bolívar se percató de ello que inmediatamente le discernió, no solamente ya era un general en jefe el título máximo del ejército, sino que le creó un título que no dio Bolívar nunca más y que no se dio nunca más en todas las guerras de la independencia, el de Gran Mariscal de Ayacucho. Como veo que Antonio José de Sucre, a los 29 años, se convierte en el Gran Mariscal de Ayacucho y en el hombre que sella con una acción militar incomparable 14 años de guerra de independencia de la América Hispana. Este es el significado que tiene esa fecha y el significado que tiene Ayacucho. Y es lógico que al acercarse esta época de su sesquicentenario, que se celebrará el 9 de diciembre próximo, los hispanoamericanos aprovechemos para recordar a Sucre, para recordar lo que esa batalla significó y para recordar igualmente el compromiso que ella significa para el futuro. Si fuimos capaces de hacer eso hace 150 años, deberíamos ser capaces de poder enfrentar con éxito los desafíos y las batallas de otro estilo que el presente y el futuro nos plantean. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde salió este hombre singular que a los 29 años de edad comandaba la más importante batalla de la historia de la independencia y la coronaba con un éxito extraordinario en la victoria de Ayacucho? Este joven general en jefe de 29 años de edad había nacido en Cumaná, en la costa del Caribe venezolano, el año de 1795. Era hijo de una muy distinguida familia, de una familia de tradición militar y patricia de Cumaná. Era Sucre por su padre. Su padre era un militar al servicio del ejército español, y Alcalá por su madre, que eran dos distinguidos apellidos de la zona oriental de Venezuela. Y desde muy niño, él recibió de su padre enseñanzas militares, de tal modo que se preparaba para ser un militar, y para ser un militar que se caracterizó toda su vida por ser muy estudioso, por ser un hombre que se preocupó mucho de historia militar y de estudio científico de la estrategia y de la táctica, de tal modo que sin duda alguna, entre todos los generales de la independencia, era Sucre el más capacitado profesionalmente, el que se había preparado de una manera más científica y profesional para el desempeño de aquella difícil tarea. Sucre se incorpora al servicio de las armas a una edad increíblemente joven. Cuando estalla el movimiento de 1810, que inicia la independencia, Sucre era un niño, tenía 15 años de edad. Y sin embargo, a esa tempranísima edad, él se incorpora a las filas de la independencia. Y desde entonces, hasta su muerte temprana, no va a hacer otra cosa que servir la causa de la independencia venezolana primero, hispanoamericana después, y a servirla con una dedicación, con una grandeza, con una devoción verdaderamente incomparable. De modo que este hombre, desde una edad tan temprana como los 15 años, tomó ese camino del servicio de la independencia con las armas en la mano y no lo abandonó más nunca. Y no solamente no lo abandonó más nunca, sino que se convirtió en un hombre que estaba predestinado a culminar y a rematar la dura, larga y costosa empresa de convertir el Imperio Español de América en una familia de naciones independientes y libres. Y en esta gran tarea Sucre tiene un papel incomparable. Cuando Sucre comienza su carrera militar tan joven, va a tener dos escuelas. Primero, la escuela de la guerra, y claro, le va a enseñar mucho, le va a complementar aquellos conocimientos teóricos que él siempre trató de acumular y de reunir desde su más tierna edad, y luego va a tener la experiencia de algunos jefes militares junto a los cuales va a formarse y a aprender todo el arte del comando, todo el arte de la guerra en las condiciones en que se realizaba, tan primitiva, en una escala tan desprovista de recursos como fue todo el proceso de la guerra de independencia, particularmente en Venezuela. Él va a comenzar a militar en el oriente de la República, en el movimiento independentista de las provincias orientales, en su Cumaná nativa y en toda la región circunvecina, desde 1810, a las órdenes de jefes tales como Mariño y como Bermúdez y como Piar. De modo pues que él va a comenzar su primera experiencia guerrera al lado de estos hombres, de los cuales va a aprender muchas cosas. Y más tarde, el año de 1811, cuando Venezuela se independiza, cuando comienza ya a enfrentarse la definitiva oportunidad de afirmar esa independencia frente a la cometida de Monteverde y se designa a Francisco de Miranda general en jefe, es Sucre uno de los jóvenes oficiales que van a venir al cuartel general de Miranda. Él va a estar en el cuartel general de Miranda en la campaña de Valencia,
y va a estar en la victoria hasta el momento de la capitulación. Y uno tiene que pensar que algo recibió el joven Sucre, que entonces era un joven oficial de 17 años, de aquella frecuentación en campaña con el veterano general Miranda. De modo que Sucre debió recibir de Miranda, que era un militar de formación científica con una experiencia europea de la guerra, muchas enseñanzas, muchos principios, muchas maneras, muchos modos de comandar y de entender el servicio que formaron luego parte de su personalidad. Cuando la Guerra de Independencia de Venezuela entra en su segunda etapa después del fracaso de la Primera República, allí está Sucre, y Sucre va a formar parte de toda la campaña de Oriente, y más tarde Bolívar lo va a distinguir de inmediato. Cuando Bolívar lo conoce, se da cuenta de que Sucre tiene condiciones excepcionales. Esas condiciones no eran fáciles de reconocer, porque él era humanamente un tipo muy distinto del de aquellos militares pintorescos, llenos de arrestos y de violencia, que llenaban la imaginación popular del tipo de Bermúdez, o del tipo de Piar, o del tipo de Mariño mismo. Él era un hombre callado, discreto, comedido, de pocas palabras, de una extraordinaria seriedad, de una gran rectitud moral, un hombre sumamente disciplinado moralmente en lo interno, comedido en sus acciones, que contrastaba, claro está, con aquellos otros hombres de armas que eran el tipo popular del guerrero, mientras que él formaba una visión más bien intelectual y casi ascética del hombre que tomaba la carrera militar como un servicio superior. De modo que la figura de Sucre contrastaba violentamente, y esto hacía que ellos lo vieran como un hombre de otra clase, como un hombre que no era exactamente igual a ellos. Sin embargo, Bolívar tuvo el tino de darse cuenta desde muy temprano de lo que significaba aquel joven oficial silencioso, estudioso, comedido, discreto, lleno de reservas, apartado, aparentemente desprovisto de ambición, ajeno a todas las intrigas que lo iban distinguiendo de los demás, y comenzó a confiarle muy temprano, a una edad en que Sucre era todavía un hombre muy joven, misiones de primer orden. Entre esas misiones le va a confiar muy temprano, lo va a ascender a una jefatura militar importante, lo va a hacer general, y lo va a nombrar ministro de guerra a raíz ya de la época de Carabobo. Y luego le va a designar la misión más importante que tenía Bolívar en el ejército, que era la misión de enviar, después de Boyacá y de Carabobo, tropas expedicionarias al sur para garantizar la independencia del Ecuador y del Perú. Esta era una misión sumamente delicada y difícil, y el año de 1822 Bolívar no vacila, escoge exclusivamente al mariscal Sucre, al que va a ser el mariscal Sucre, Antonio José de Sucre, para comandar el ejército del sur. Y Antonio José de Sucre sale de Bogotá al mando de una expedición que va a reforzar y a defender y a mantener la situación en el sur del continente, en el Ecuador y en el Perú. El Ecuador y el Perú estaban en una situación difícil, habían proclamado su independencia, al Perú habían llegado las tropas expedicionarias argentinas al mando de San Martín, pero esa independencia no había podido ser consolidada, se había proclamado en Lima, pero el ejército español, con el virrey a la cabeza y fuerte de la mayor concentración de recursos militares que había en América del Sur, se mantenía sobre las armas y en actitud agresiva en la sierra peruana. De modo que la independencia del Perú estaba completamente insegura, había sido una proclamación de principio, pero quedaba por ganarla con las armas y por consolidarla con las armas. Y ese es el momento en que Bolívar entiende que lo que él ha logrado en el norte no estará consolidado tampoco mientras la independencia del Ecuador y del Perú no se consolide, mientras el sur del continente no esté independiente, y decide entonces enviar un ejército expedicionario para prestar ayuda y consolidar esa acción. Y a quien encomienda eso es a este joven general, que en ese momento tenía escasamente 23 años de edad. Sucre, a esa edad tan temprana, sale a esa expedición con una responsabilidad de primer orden. Sin embargo, se desempeña con un acierto y un tino extraordinario. No va a cometer ningún error militar y va a manejarse dentro de la intriga política en un país desconocido, en un medio nuevo para él, con un tino y una seguridad excepcionales. Cuando llega al Ecuador, se encuentra una situación comprometida y rápidamente entra en acción, de tal modo que es él quien en la batalla de Pichincha realmente realiza, obtiene y confirma la independencia del Ecuador y se convierte en el libertador del Ecuador a una edad muy temprana y como jefe del ejército expedicionario que Bolívar le ha confiado. Ya esto le da una dimensión muy importante en la Guerra del Sur.
De tal modo que cuando Bolívar llega para incorporarse a esa acción, y cuando pasan al Perú, y cuando finalmente se da la acción de Junín, entonces queda el grueso del ejército español confinado y en actitud amenazante en la sierra peruana. Es una guerra difícil porque se va a librar en altitudes extraordinarias al sur y al norte del Cusco, en el riñón de los Andes, en altitudes a las cuales los soldados que venían de la guerra de Venezuela y de Colombia no estaban habituados, en un clima hostil, en un medio desconocido, con grandes dificultades de maniobra y de marcha. Y sin embargo, esa empresa tan ardua y tan llena de riesgos en que se va a comprometer todo lo logrado en la independencia, Bolívar no vacila en confiársela a Sucre. De tal modo que Bolívar se retira del mando del ejército, regresa a Lima y le confía a Sucre el año de 1824, cuando Sucre tiene escasamente 29 años de edad, le confía el comando total del ejército como general en jefe, y Sucre empieza a desarrollar el plan extraordinario de la campaña de Ayacucho. En esa edad es un hombre muy joven, pero de todos modos un hombre que ya había marcado todo lo que eran las características extraordinarias de su personalidad. Era un hombre a quien repugnaba muchísimo la política, que se mantenía alejado de toda intriga, que daba unas muestras sobrehumanas de estar desprovisto de ambición. Si Sucre hubiera sido un ambicioso, Sucre se hubiera convertido en el caudillo indudable del Ecuador y del Perú. Hubiera podido construirse allí un poderío militar y político que hubiera durado muchísimos años. Pero él tenía una repugnancia extraordinaria por salirse de lo que fuera estrictamente su mando militar. De tal modo que cuando culmina la campaña de Ayacucho, con la gran victoria que obtiene y la rendición total del ejército español y la entrega del virrey y de todos estos generales, y se ha pacificado todo esto, la primera súplica que él le dirige a Bolívar es que lo libere del servicio, que ya ha terminado la guerra y que él quiere regresar a su vida privada. Es el momento también en que él piensa en casarse. Ha conocido en el Ecuador a una dama muy distinguida, que era la doña Mariana Carcelén Larrea, marquesa de Solanda, y ha concertado matrimonio con ella. Sin embargo, tiene que posponer el matrimonio porque sus obligaciones militares y políticas se lo obligan. Cuando Sucre termina con la campaña de Ayacucho, le queda por delante todo el resto de la pacificación del Alto Perú, de lo que hoy en día llamamos Bolivia. Y entonces Sucre pasa el desaguadero y entra a aquel territorio de la parte más alta de los Andes a pacificar y a organizar. Tan pronto entra, es investido con poderes extraordinarios, se le convierte en jefe supremo civil y militar de esos territorios. Y de inmediato surge el proyecto, que va a convertirse más tarde en realidad, de independizar esos territorios que habían estado adscritos indistintamente y disputados entre el virreinato de la Argentina, el virreinato de La Plata y el virreinato del Perú. De modo pues que la idea era que aquello no pertenecía en realidad a ninguno de los dos, e incluso el Brasil manifestaba ciertas aspiraciones sobre esos territorios. Entonces, con la presencia de Sucre, claro, de Bolívar, que llega después a tomar personalmente el comando, y del Ejército Libertador, se precipita este proceso político y se decide la independencia de ese nuevo territorio que va a tomar el nombre de Bolivia. Deciden llamar al territorio Bolivia y llamar a la capital Sucre, en reconocimiento al hombre a cuya acción debían la independencia. Y esto es lo que ocurre. Tan pronto como se establece la independencia de ese territorio y empieza el proceso constitucional, Sucre es proclamado, de hecho, jefe del Poder Ejecutivo y ejerce esa autoridad desde 1826 en adelante. Cuando se reúne la Asamblea Constituyente y se adopta la Constitución que Bolívar somete, en esa Constitución figuraba la presidencia vitalicia de Bolivia. Y entonces Sucre es designado presidente vitalicio de Bolivia. Él protesta porque considera que es un error la presidencia vitalicia, porque no la quiere ejercer, porque él considera que es contrario a su carácter y a su manera de ser ejercer ese poder, porque él piensa que la suerte de Bolivia debe quedar en manos de los bolivianos. Y lo primero que hace, claro, es despachar al ejército con que había venido marchando, quedarse prácticamente desguarnecido. Comienzan las intrigas y esto tiene un remate sumamente triste. Y es que el año de 1828 ocurre un motín en Chuquisaca. Sucre tiene que salir personalmente a someterlo, recibe dos balazos que ponen en peligro su vida y que lo hieren. Esto lo hiere mucho más que físicamente, moralmente, porque él siente pues cómo toda aquella intriga va a dar al traste con el esfuerzo de la independencia, y reitera su decisión y su voluntad de retirarse. De modo que contra todas las súplicas,
Contra todas las posibilidades de establecerse como un jefe indiscutido, Sucre resuelve resignar el mando, resuelve entregar aquella presidencia vitalicia, y después de 4 años de estar comandando militarmente y civilmente en el altiplano, resuelve retirarse a la vida privada y reunirse con su mujer, con la que se ha casado y con la que no se ha encontrado, porque el matrimonio fue hecho por poder, y regresa al Ecuador, con el ánimo de retirarse definitivamente del servicio público. Sin embargo, esto no lo va a lograr Sucre. Ese Sucre que regresa al Ecuador va a estar asediado por las pasiones políticas, va a estar asediado por las necesidades de servicio, y cuando él piensa que va a dedicar el resto de su vida a ocuparse sencillamente de su casa, de su mujer, de los hijos que hayan de venir y de la administración de los bienes de su mujer, porque Sucre es un hombre que no tiene riqueza y que no la ha acumulado nunca, en ese momento ocurre una invasión que viene del sur al mando del general Lamar, que invade el Ecuador, y llaman a Sucre a comandar de nuevo el ejército, y Sucre tiene que volverse a retirar, y el año de 1829 se da la batalla de Tarqui, en la que desbarata a Lamar y garantiza la integridad del Ecuador. Ahí parecía que terminaba su vida pública, ya tenía el derecho al reposo. Ya en ese momento Sucre es un hombre que tiene 34 años de edad y quiere vivir tranquilo y quiere alejarse de aquello, puesto que la tarea militar estaba cumplida y él no quería mezclarse ni en las pugnas políticas ni en las ambiciones de caudillismo. Pero es en ese momento cuando la Gran Colombia parece que se va a desintegrar, cuando las pugnas locales de los venezolanos por un lado, de los neogranadinos por otro, de los ecuatorianos por otro, plantean la disolución de aquella gran empresa de unidad creada por Bolívar, y es entonces cuando Sucre es llamado a ir a Bogotá. Era la más grande figura política y militar después de Bolívar, y era lógico que Bolívar quisiera llamarlo como la única posibilidad de salvar aquella gran empresa política. Era lógico pensar que Sucre debió ser el presidente de la Gran Colombia, que Sucre debió ser el unificador de los miembros dispersos, y marcha de nuevo a Bogotá, se separa de su mujer, y el año de 1830 va a la reunión del Congreso, que en enero se reúne en Bogotá. Allí lo hacen presidente del Congreso, pero allí inmediatamente él siente cómo toda aquella intriga desatada es incontrastable. Lo mandan en una misión hacia Venezuela para tratar de que Venezuela no se separe, y Páez no lo deja entrar a Venezuela. Lo detienen en la frontera del río Táchira, al mariscal de Ayacucho que venía en esa misión. Allí va a entrevistarse con él el general Mariño, y de esa entrevista no surge nada positivo. Lo único que surge es una proposición de Sucre que pinta su carácter. Dice que los militares se han convertido en un problema para los nuevos países, y que él propone, sencillamente, que se prescinda, que se establezca una cláusula por la cual en los próximos 4 o 5 años ningún general en jefe, ningún jefe de ejército, ningún hombre que haya ejercido el comando en ninguna de las fracciones de la Gran Colombia pueda ser presidente de la República. Claro, el primero que se condenaba era el mismo, y él lo hacía con el mayor gusto, pero a Páez no le debía caer muy risueñamente esta resolución, ni al general Flores, que estaba por su lado aspirando a quedarse con el Ecuador. De modo que esto fue rechazado de plano, y Sucre regresa a Bogotá a despedirse de Bolívar con el sentimiento de que todo está perdido. Claro, las gentes que veían en Sucre el único peligro en el camino para reconstruir la Gran Colombia resuelven eliminarlo. Y cuando Sucre, sin escolta, solitario, con el acompañamiento de 2 o 3 hombres, emprende la marcha muy peligrosa a través del sur de Colombia y de Pasto hacia el Ecuador, lo emboscan en Berruecos, y en esa siniestra y solitaria montaña, en el momento en que él va cruzando tranquilamente, se emboscan los asesinos, y esos asesinos disparan a mansalva y matan a Sucre, que cae muerto en 1830 a la edad de 35 años. De modo que es una figura trágica, es una figura profundamente atractiva y llena de honor dentro de la historia de la independencia en un grado incomparable, un hombre que prestó los más grandes servicios militares, un hombre que consolidó y terminó la lucha por la independencia, y un hombre que estuvo ajeno a toda esa pugna de ambiciones y de caudillismos en que cayeron los hombres que la habían hecho, hasta que perece víctima precisamente de esas pasiones, inerme, deseoso de apartarse de toda posibilidad de mando, cuando él era y debía ser la única figura que salvara la herencia de Bolívar. Uno piensa, claro está, que un Sucre, con la inmensa gloria militar que tenía, del gran mariscal de Ayacucho, ha debido ser el presidente de la Gran Colombia cuando Bolívar se retiraba, y que él hubiera tenido la autoridad suficiente para asegurar el sur, porque claro, los ecuatorianos lo veían como su libertador, y los venezolanos no podían olvidar que era la más grande figura militar que Venezuela había producido. De modo que Sucre estaba en condiciones excepcionales para asegurar esa unidad, y precisamente por eso se le mata y se le asesina vilmente. De ese asesinato se ha acusado a mucha gente.
En el juicio que se siguió, claro, aparecieron los asesinos de hecho. Desgraciadamente uno de ellos era un venezolano, el coronel Apolinar Morillo, y unos hombres oscuros. Y luego, finalmente, el general José María Ovando. De esto, de este gran hecho de armas y de la significación de este hombre, se cumplen 150 años el próximo 9 de diciembre. Es menester no olvidar a Sucre ni a su enseñanza. No olvidar a Sucre ni a su enseñanza. No olvidar...